raza de Luchamanía, una entrevista más. En esta ocasión nos encontramos con la güerita consentida de la femenil, Angélica, quien le agradecemos nos dé tantito de su tiempo para la entrevista. Angélica, ¿cómo estás? Pues muy contenta con este triunfo. Una vez más, una máscara a mi trofeo. Oye, Angélica, eres una de las luchadoras en la escena femenil de Monterrey, digamos, con más logros. Hoy sumas uno más, sumas una máscara más a tu ya, digamos, algo numerosa lista de máscaras ganadas, entre las que destacan, por ejemplo, la de Dark Unicorn. ¿Qué se siente para ti ganar un premio más? O sea, esta máscara, la de Rudeza Infernal, terminar el pique el día de hoy, ganar, ¿qué significa para ti? Pues un logro muy importante, estoy muy contenta por todo el apoyo que me han dado y espero que haya muchos más, y esta máscara se la dedico a todo el público que me apoyó esta noche. El pique con Rudeza, digo, pocas veces, yo en lo personal no recuerdo haber visto nunca, haber visto a alguien que lograra abrir a Angélica, ¿no? Que le hiciera sangrar o a veces le hiciera sufrir o llevarla inclusive hasta el grado de tener que usar lámparas. ¿Cómo fue el pique con Rudeza? ¿Por qué llegó a tanto, digamos, para ver a una Angélica que no conocíamos? Bueno, es que en realidad el pique empezó muy fuerte. Como tú lo dices, me rompió una máscara que a mí casi nadie me había roto. Hubo lámparas también, traigo varias cicatrices que se pueden ver, nadie me había hecho. Entonces son cosas que yo dije, no, ya basta, Angélica, tienes que sacar la casta y bueno, a defender mi orgullo, ¿verdad? Y aquí está la máscara de Rudeza. Terminas otro pique arriba, digamos así, triunfadora. ¿Qué? Eres la campeona, digamos, ya la más longeva, ¿no? La que más ha durado con el campeonato de la femenil. ¿Qué le quedaría a Angélica por lograr aquí en la femenil o en su carrera? Bueno, antes que nada, pues quiero conservar el campeonato el tiempo que más se pueda y pues ver que agarrar más piques, no más que nada. Hay mucha luchadora aquí, hay mucho de dónde sacar, ¿verdad? Tengo varios piques pendientes que espero terminar. A últimas fechas, digamos, últimos meses, años, hemos visto a Angélica también un poquito moverse más en el ámbito fuera de Monterrey, ¿no? Ya saliste a Ciudad Juárez, ya saliste a Guadalajara. ¿Por ahí algún otro acercamiento que tenga Angélica como para salir pronto de la ciudad nuevamente? Pues tengo fechas pendientes para ir a Guadalajara y también a Ciudad Juárez. Espero que ya para noviembre y diciembre estar por allá otra vez, visitar esa bonita ciudad. ¿Cómo te ha ido en tus visitas allá? ¿Cómo te ha recibido la gente? Gracias a Dios, muy bien. En Guadalajara la gente me recibió súper bien, el público bien bonito, igual en Ciudad Juárez también, yo no me esperaba, yo fui de ruda y la gente me agarró muy bien y estoy muy contenta con ese recibimiento, ¿verdad? Para ir terminando con la entrevista, ¿qué algo que le quiera decir Angélica a sus aficionados? Pues no me canso de agradecerles, la verdad, que hayan confiado en mí, que me apoyen bastante. Ahorita un compañero me trajo una manta muy bonita, pues se siente bien padre, ¿no? Que la gente te ovacione de esa manera y te admire, ¿no? Me da muchas más ganas y fuerzas para seguir entrenando y haciendo más cosas por ellos, y esto es para todo el público que me apoya. Por último, a la femenil, algo que quiero decir a la empresa. Digo, hoy en día eres el referente de la empresa, ¿no? No solamente eres la campeona, sino que eres la cara de la empresa, ¿no? Es la que representa más que nada a la femenil. La empresa en sí, ¿qué significa para Angélica? Pues bastante. Yo estoy muy contenta de estar aquí en la LLF. Quiero agradecer al licenciado Luciano todas las oportunidades que me ha dado. Creo que no le he fallado y pues voy a estar aquí echándole muchas ganas y traigo la camiseta bien puesta de LLF. Angélica, muchas gracias por permitirnos tantito tu tiempo para la entrevista. Muchas felicidades por el logro más que acabas de sumar a tu vitrina. Y mucha suerte en tus proyectos. Gracias.